Este es el tutorial de cómo tocar dolencias. Esta versión estoy tocando en el tono de re menor. Primero voy a enseñar el punteo y luego los acordes de acompañamiento. Antes de empezar me pueden seguir por Twitter y por acá me pueden enviar cualquier sugerencia o petición de tutorial. Para el punteo la primera frase sería esta. Okay, para hacer esto vamos a estar tocando sobre el acorde de si bemol. Tocamos tercera cuerda en el 15 traste, segunda cuerda en el 15 traste, primera cuerda en el 13 traste y luego hacemos un martillo al 15 traste, la primera cuerda. Y luego tocamos primera y segunda cuerda en el 15 traste 5 veces. Luego quitamos el meñique de la primera cuerda 15 traste, ponemos el índice en la primera cuerda 13 traste, tocamos primera y segunda cuerda. Luego tocamos segunda y tercera cuerda. Luego tocamos la primera y la segunda cuerda en el 18 traste. Luego volvemos al 15, primera y segunda cuerda en el 15 traste. Tocamos 4 veces. Volvemos al 18 traste. Luego regresamos al 15. Luego hacemos un ligado en la primera cuerda del 15 traste al 13. Luego acabamos en la segunda y tercera cuerda 15 traste. Esta frase suena así. La siguiente frase sería esta. Y para hacer esto igual vamos a seguir tocando en el acorde de si bemol. Tocamos segunda y tercera cuerda en el 15 traste. Luego con el índice pisamos la primera cuerda en el 12º traste. Tocamos primera y segunda cuerda. Luego el índice lo arrastramos al 13 traste. Luego tocamos segunda y tercera cuerda. Primera y segunda. Segunda y tercera. Y primera y segunda cuerda. Luego segunda cuerda en el 15 traste y hacemos un ligado al 13 traste. Luego tercera cuerda 14 traste, segunda cuerda 13. Volvemos a pisar en el 15 y hacemos un ligado al 13. Y acabamos en la tercera cuerda 14 traste. Esta frase suena así. Ok, ahora la siguiente frase sería esta. Para hacer esto ahora vamos a estar tocando sobre el acorde de fa mayor. Empezamos con esta posición, pues segunda cuerda sexto traste, tercera cuerda séptimo, subimos dos trastes, segunda cuerda octavo traste, tercera cuerda noveno. Luego vamos a esta posición, segunda y tercera cuerda en el décimo traste. Luego agregamos el meñique en la primera cuerda décimo traste, tocamos primera y segunda cuerda. Luego arrastramos hasta el 13 traste. Volvemos al 10, al 13, volvemos al 10, 13, 10. Luego quitamos el meñique de la primera cuerda, agregamos el índice en la segunda cuerda octavo traste, tocamos primera y segunda cuerda. Luego agregamos el medio en la tercera cuerda décimo traste, tocamos segunda y tercera cuerda. Luego vamos a esta posición, segunda cuerda octavo traste, tercera cuerda noveno. Y acabamos en esta posición. Segunda cuerda sexto traste, tercera cuerda séptimo. Esta frase suena así. Para esta frase, si no les gusta mucho esto de arrastrar, pueden hacerlo así. ¿Ok? Como quieran. Entonces ahora la siguiente frase sería esta. Para hacer esto es muy similar a la frase anterior, pero solamente varía el final. Empezamos con esta posición, segunda cuerda sexto traste, tercera cuerda séptimo. Subimos dos trastes, segunda cuerda octavo traste, tercera cuerda noveno. Luego vamos a esta posición, segunda y tercera cuerda en el décimo traste. Luego vamos a esta posición, segunda cuerda 15 traste, tercera cuerda 14. Luego pisamos con el índice la primera cuerda en el 12º traste, tocamos primera y segunda cuerda y el índice lo vamos a arrastrar hasta el 13º traste. De esta manera. Tocaríamos otra vez segunda y tercera cuerda, primera y segunda hacemos el arrastrado,
segunda y tercera cuerda, primera y segunda, segunda y tercera cuerda y primera y segunda cuerda. Luego segunda y tercera cuerda, quitamos el anular del quinceavo traste segunda cuerda, agregamos el índice en la segunda cuerda 13 traste, tocamos segunda y tercera cuerda, luego vamos a esta posición, segunda y tercera cuerda en el décimo traste, luego agregamos el meñique en la primera cuerda décimo traste, tocamos primera y segunda cuerda y acabamos en esta posición, tercera y cuarta cuerda en el séptimo traste. Esta frase suena así. También en esta frase, si no quieren hacer esto, pueden hacerlo así o así. No importa cómo lo hagan, pero que suenen estas notas. ¿Ok? Ahora la siguiente frase sería esta. Y para esta parte vamos a estar tocando sobre el acorde de La mayor. Empezamos con esta posición, segunda cuerda en el quinto traste, tercera cuerda en el sexto, luego subimos a esta posición, segunda cuerda décimo traste, tercera cuerda noveno, quitamos el anular de la segunda cuerda décimo traste, ponemos el índice en la segunda cuerda octavo traste, tocamos segunda y tercera cuerda, luego esta posición arrastramos un traste para atrás, subimos para atrás, luego vamos a esta posición, segunda cuerda en el décimo traste y tercera cuerda noveno. Luego quitamos el anular otra vez de la segunda cuerda, ponemos el índice en el octavo traste de la segunda cuerda, volvemos a arrastrar para atrás, subimos, arrastramos, luego volvemos a esta posición, segunda cuerda décimo traste, tercera cuerda noveno, quitamos el anular, ponemos el índice en la segunda cuerda octavo traste y acabamos en esta posición, segunda cuerda quinto traste, tercera cuerda sexto. Esta frase suena así. Ahora la siguiente frase sería exactamente lo mismo, pero una octava más arriba. Sería acá. Ok, para hacer esto ponemos esta posición. Igual estamos tocando sobre el acorde de La mayor. Ok, pisamos la primera cuerda en el doceavo traste, segunda cuerda en el 14. Luego vamos hasta la primera y segunda cuerda 17 traste. Quitamos el anular de la primera cuerda 17 traste, ponemos el índice en la primera cuerda 15 traste, tocamos primera y segunda cuerda, arrastramos un traste para atrás, subimos para atrás, luego vamos a la primera y segunda cuerda 17 traste, luego quitamos el anular otra vez, ponemos el índice en la primera cuerda 15 traste, vamos para atrás, subimos para atrás y otra vez vamos a la primera y segunda cuerda 17 traste. Luego quitamos el anular de la primera cuerda 17 traste, ponemos el índice en la primera cuerda 15 traste, tocamos primera y segunda cuerda y acabamos en esta posición. Primera cuerda 12 traste, segunda cuerda 14. Esta frase suena así. ¿Ok? Y bueno, la siguiente frase sería algo que ya vimos, que sería esta. Contestación. Okay, y luego podemos hacer esta introducción que es algo típico en la música ecuatoriana, como. Okay, para hacer esto, vamos a estar tocando sobre el acorde de Re menor. Les recomiendo que usen los dedos que voy a explicar ahora. Pisamos la cuarta cuerda en el 15 traste con el meñique. Tercera cuerda en el 14 traste con el medio. Segunda cuerda 15 traste con el anular. Y primera cuerda en el 13 traste con el índice. Tocamos cuarta, tercera, segunda. Luego con el meñique pisamos la primera cuerda en el 15 traste. Hacemos un ligado. Luego tocamos la segunda cuerda. Volvemos a hacer lo mismo.
Una vez que hacemos tres veces, la cuarta vez sería esto. Tocaríamos cuarta, tercera, segunda, tercera y segunda. Esta frase suena así. Ok, y luego de ahí pueden saltarse a cualquier parte como. Ahora los acordes de acompañamiento. Esta canción está en un ritmo de albazo. Y empecé este cover en un re menor haciendo esto. Para hacer esto, empezamos con un re menor. Y luego de hacer un rasgueo para abajo, pisamos la primera cuerda en el tercer traste con el meñique y hacemos un ligado. Cuando viene esta melodía, en esa parte vamos a un si bemol, luego vamos a un do mayor, luego un fa mayor, luego viene esta melodía, en esa parte sería un fa mayor, luego un la 7 con la primera cuerda en el tercer traste o simplemente la primera cuerda abierta, como quieran. Y luego un re menor, luego otra vez un fa mayor, un la 7 y re menor. Luego pueden hacer esto y en esta parte se queda solamente en re menor la segunda guitarra. Okay, luego viene esta melodía. En esta parte nos vamos a quedar solamente en un la 7. Se repite la misma melodía pero una octava más arriba, también solamente la 7. Luego viene esto que ya lo vimos, sería un fa mayor, un la 7 y un re menor. Okay, y luego otra vez solamente re menor. Todo. Gracias.